Amigos que nos miran pues a través de nuestros videos, estamos con Don Beto Martínez, que está elaborando lo que es la tradicional panela aquí en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Y así es el proceso, miren, que lleva este trabajo de hacer la panela tradicional de la caña de azúcar, pues lo que ocupan para un buen cafecito, para un buen atole de ese de granillo. Bueno, así se elabora. Aquí vemos que ya está a punto, ¿verdad, Don Beto? De... Sí, ya como en una hora. Ya. ¿Desde a qué horas de la mañana empieza a hacer este trabajo, Don Beto? Empezamos a las 10 y media. Bueno, empezamos a volver a las 7 de la mañana. Después terminamos a veces, depende de si tenemos caña, volvemos más de 3 horas. Pero ahí solamente molimos 2 horas. Dos horas y media y empezamos a echarle lumbre a las 10:30 de la mañana. 10:30, si ya el jugo hasta allá, entre después de cuánto tiempo ya dice, ahora sí ya está listo que se hace la miel. Como unas 5 horas. 5 horas tiene, ¿no? Que ya es el trabajo, amigos. Ya todo es que esto vaya espesando, te digo, ya vamos. Aquí nos damos cuenta pues cuando ya va a estar listo para sacarlo a la canela. Pues amigos, primero antes de que el jugo está aquí, pues ya saben que es lo que se muele ahí en el trapiche que vemos allá. En el trapiche se muele lo que es la caña. Ahí se empieza pues ahí empieza el trabajo de que es hacer el jugo de la caña. Y luego pues ya el melado que le llaman ya está en ese punto. Todavía le falta un poquito. Una media hora y ya está bueno para melado. Melado. El melado es el que se disfruta con el pan, así, ¿verdad? Es una miel. Con el Bimbo, antes con el plátano colorado. Anteriormente sí. Pues era con plátano colorado, pero ahorita ya pues el Bimbo, el bolillo, así. ¿Cuántos años ya tiene usted que está elaborando panela? Aquí, Omar, como unos aquí como más de 20 años, pero anteriormente lo hacía con mi papá. Sí. Usted sigue la tradición de su papá de hacer panela. Todavía, ¿verdad? Estamos aquí mientras que estemos bien, vamos a seguir sacando aquí la panela, lo que pueda salir, te digo, aquí, lo poco que podamos producir. ¿Cuánto dura su temporada usted haciendo panela? Porque son unos meses nada más, ¿verdad? Sí, pero aquí solamente es como un mes o más, nada más. Un mes nada más que se dedica a hacer. Un mes nada más. Sí. Bueno, amigos, pues así es este trabajo. Así van a ver ahorita que ya le toca echarlo a los cuartones y todo el proceso que es. Miren, ya está espumándose ahí arriba ese... la miel, miren. Y aparte de eso, pues allá vemos al amigo Eustaquio, a un buen amigo que está lo que es echándole la lumbre ahí al horno. El fuego tiene que estar prendiendo y se utiliza lo que es el mismo gabazo, miren. Solo se asolea unos 2 días bien asoleado y ya se agarra muy bonito lo que es el fuego. También dice que usa leña, pero es mejor el gabazo. Es mejor el gabazo porque el gabazo flamea, Omar, y la leña, o sea, dilata. Avientas una carga de leña y como a los 20 minutos empieza a dar flama, pero te digo, es mejor el gabazo porque el gabazo se está aventándose por manojo y está flameando, pues. Y lo que necesita eso es que tenga flama, porque si no tiene flamas se dilata más tiempo, o sea, serían más horas. Y ya con el gabazo es más rápido. Ahora sí, nos dice Don Beto que ya está a punto de salir lo que es este, esta miel. Minutos, Omar, pero unos, ya casi ya va a estar eso ya. 5 minutos, ya vemos cómo ya está quedando lo que es ya la miel, miren. Así es, cuando tarda ya como 5 horas se avienta cociendo lo que es, Omar, el cocimiento del... De hecho, mira, esta cuchara es de madera. Con esto punteamos nosotros. Sí. Cuando ya despega esto de la cuchara es que ya va a estar. Ahorita todavía le falta. Sí, eso es. Es laborioso este trabajo de la panela. Hay que tener mucho cuidado porque si no se le quema, dice también. Si no. Ya, si la miel se requema, la panela ya no sale. Entonces, te das cuenta, un rato le saqué toda la brasa. Y ahorita le he hecho lumbre, pero de poco. Porque si le aviento de. Requema la miel. Requema la miel. Entonces la panela ya no sirve, la panela. Tiene, o sea, sale chiclosa la panela.
tiene su punto. Y allá ya vemos los cuartones que están preparados. Los moja con agua para que se despegue la panela, ¿verdad? Sí, Omar. Para que no pegue la panela, se tienen que mojar los cuartones. Ahí vemos los cuartones que son en los moldes, pues, para sacar las deliciosas panelas acá en el rancho, acá en Putla Villa de Guerrero. Bueno, amigos, así es como está quedando esta miel para elaborar la panela. Ya está quedando casi en el punto. Le tiene que estar meneando. ¿Durante cuántos minutos, don Beto, tiene que estar así? 20 minutos, Omar. 20 minutos. Para que se enfríe esto y ya se pueda repartir la panela en los cuartones. Como pueden ver, así quedó la panela elaborada aquí en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Para todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así se elaboran lo que es la tradicional panela de la caña de azúcar. Aquí se deja reposando, ya otro día se saca y bueno, ya se hacen los paquetes. Así es que saludos a todos los que nos ven a través de los videos.